El Arca de la Alianza es un objeto con una importancia. Uno pudiera pensar que es simplemente religiosa, y a veces a lo religioso le restamos, digamos que, una relevancia real, ¿no? Pero tiene importancia, incluso pensemos que podrían llegar hasta darse conflictos bélicos de gran magnitud solo por tocar o por pretender tocar o llegar hasta donde está, donde sea que se encuentre ese objeto. A veces dicen que puede estar abajo de lo que fue el templo de Jerusalén. Otros dicen que fue llevada a Etiopía, otros que simplemente fue llevada a Babilonia y ahí se pudo haber desmantelado. Parece que en tiempos de Nabucodonosor, y hay muchas otras historias de lo que pudo haber pasado con el arca de la alianza. Se supone que este objeto estaba o fue mandado a ser personalmente por Dios, o sea que Dios en persona mandó que se hiciera con el diseño de él, planos que él mismo dio a. Indicaciones, instrucciones que dio él para que se hiciera este objeto, esta arca. Y supuestamente esta arca en su interior tenía las tablas de la ley, que probablemente hayan sido las segundas tablas de la ley. Recordemos que las primeras tablas de la ley, o sea, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, o sea, Moisés lo rompió, las rompió. Y después fueron. O hizo otras tablas donde volvió a escribir las tablas. Parece que las primeras se dice que incluso estaban escritas por el mismo dedo de Dios. Y ya las segundas, pues supuestamente, entiendo que no. Pero además de las tablas de la ley, se supone que adentro del arca probablemente haya habido un poco de maná. Maná, esa comida que dice según la Biblia que Dios le daba de comer a los israelitas cuando estos estaban en su peregrinación hacia su tierra prometida. La vara de Moisés parece, y algunas otras cosas que son, pues tienen, digamos, también una importancia porque son evidencia de que. Los episodios narrados en la Biblia son reales y bueno, imagínate que esta arca, que dicen que algunos dicen que ahí adentro del arca había incluso o estaba la presencia misma de Dios, de Jehová o Yahvé, como a veces le dicen o lo escriben o lo pronuncian algunas iglesias. Entonces, bueno, esta arca de la alianza, ¿dónde quedó? Pues se perdió. Tal vez algunos rabinos muy sabios tengan conocimiento de dónde están. No solo algunos rabinos, algunos otras personas que tengan ese conocimiento, pero desde luego es peligroso pretender llegar hasta donde está, hasta donde esté su ubicación actual, ¿no? Si es que todavía existe. Y el título de este video y el tema principal de este video pues es precisamente el hecho de que algunos pretenden que esta arca pudo haber llegado tan lejos como América. O sea, que haya salido de aquellos lugares, Tierra Santa, aquellos lugares y haya llegado hasta América y específicamente en México. Lo cual suena bastante, como lo diríamos, disparatado, ¿no? Porque dices, pero ¿por qué va a llegar a México? ¿Qué cosa? O sea, está como que parece sin sentido. Sin embargo, hay quienes creen que no carece tanto de sentido, porque hay quienes creen que en el pasado pudo haber llegado, obviamente estamos hablando de hace muchos siglos. Pudo haber llegado gente de aquellas partes del mundo, gente hebrea haya llegado hasta América y aquí en América, pues
pues obviamente hayan replicado parte de lo que de las civilizaciones, digamos, que estaban donde ellos conocieron, pues, o sea, Egipto, Babilonia, bueno, aquellos lugares. Recordemos que Egipto, pues, ¿qué es lo que más conocemos de Egipto? Las pirámides, ¿no? Y aquí en México, pues, digo, si vamos a Teotihuacán, vamos a ver algo muy parecido o que al momento nos recuerda a las pirámides de Egipto. E incluso dicen que las dimensiones de la base de la pirámide del Sol es muy parecida a la base de la pirámide de Egipto. O sea, ¿serán coincidencias o realmente es algo más allá de eso? Porque el asunto de las pirámides no es lo único. Ah, bueno, pero incluso, bueno, esas son las pirámides de Egipto. Pero en Babilonia, que también los israelitas tuvieron mucho, mucho que ver ahí con la historia babilónica, recordemos que tenían zigurats, esos monumentos o esos, digámosles, edificios que tenían forma ya más parecida a las pirámides mesoamericanas, o sea, eran edificios de varios cuerpos. Las pirámides mexicanas tienen varios cuerpos, normalmente son unos cuatro cuerpos, y así eran más o menos los zigurats, eran como torres, pirámides. Entonces, algunos dicen que ya que los israelitas estuvieron en aquellos lugares, pues cuando llegaron casi de manera accidental a América, pues lo que hicieron fue replicar las cosas que ellos conocían, el tipo de arquitectura, de cosas que ellos sabían, incluso la escritura se parece un poco, si lo vemos de manera muy superficial, la escritura de los egipcios con la de los pueblos mesoamericanos, o más bien la escritura mesoamericana, azteca, maya, se parece superficialmente mucho a la escritura egipcia. Y digo superficialmente porque seguramente si fuéramos conocedores de la escritura jeroglífica egipcia, tal vez ahí se acaba el parecido. Solo es superficial seguramente el parecido. Pero como sea, digamos, para alguien que no tenga demasiado conocimiento, es evidente que hay mucho parecido. Pirámides, la escritura, muchas cosas. Incluso yo creo que si revisamos la mitología, podemos establecer varios parangones, varias comparaciones que nos harían sospechar una posible relación entre las civilizaciones de aquellos lugares tan lejanos, bueno, lejanos de nosotros, con las que hubo en estas tierras hace mucho tiempo, hace cientos de años. Entonces, ok, hay muchos parecidos, pero ¿y qué tiene que ver eso con el Arca de la Alianza? Bueno, pues se supone, o más bien no se supone, si vemos las fuentes, hay una historia que en cuanto la escuchamos, es difícil no recordar al Arca de la Alianza. O sea, historias de aquí, de México, prehispánicas, se dice claramente que los aztecas cuando estaban en Aztlán, que por eso se llaman Aztlán, pues aztecas porque estaban en Aztlán, no Aztlán. Las palabras nahuas son graves, no agudas. Entonces es Aztlán. Cuando ellos estaban en su ciudad Aztlán, un día se supone que su dios Huitzilopochtli se comunicó con un sacerdote al cual le dijo que iba a sacar a su gente, o sea, a los aztecas, los iba a sacar de ahí, de Aztlán, y llevarlos a su tierra prometida, a un lugar que tenía preparado para ellos y donde habrían de establecer una ciudad grande desde donde habrían de dominar al mundo. O sea,
México Tenochtitlan. Pero ahí ya empiezan los parecidos con la historia israelita, ¿no? Cuando Jehová los saca de donde estaban, de Egipto, para llevarlos a su tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, según entiendo, y los lleva, ¿no? Los va guiando personalmente. Y así iba Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, el colibrí zurdo, iba guiando a los aztecas, a los mexicas. Bueno, aztecas se llamaban primero y después él mismo los bautiza como mexicas. Los va guiando, está un parecido muy claro con la historia hebrea, pero hasta ahí no hay gran cosa, ¿no? Sin embargo, las fuentes nos dicen que Huitzilopochtli iba en forma de un bulto sagrado, dentro de una caja o arca, también le llegan a decir, un arca, y esa arca era cargada por cuatro personas. Cuatro personas, cuatro sacerdotes. Incluso se nos dice el nombre de cada uno de esos sacerdotes. Se dice que el nombre del primer sacerdote que iba cargando el bulto sagrado, que era Huitzilopochtli, y que les iba hablando desde esa caja, desde ese envoltorio. Dice, el primer sacerdote se llamaba Iztacmixcoatzin, el segundo Apanécatl, el tercero Tezcacóatl. Y algo interesante, el cuarto, o más bien la cuarta persona que iba cargando al dios, era de nombre Chimalma. Era una mujer, una sacerdotisa. Entonces, cuatro sacerdotes iban cargando esa caja, esa arca o ese bulto sagrado. Mientras que cuando en la Biblia se menciona el arca de la alianza, también se dice que tenía unos palos que daban cuatro extremos. Y de cada uno de esos cuatro extremos iba un sacerdote que iba, pues, desde su propio lugar, iban cargando al arca. Y del arca de la alianza, pues se dice que estaba ahí, aparte de todo lo ya antes dicho, algunos dicen que iba la mismísima presencia del Dios de los hebreos. O sea, era una energía tan fuerte, tan poderosa, que dicen que no se podían siquiera acercar demasiado. O sea, podían ir agarrando esos palos con los que cargaban el arca, pero agarrarla directamente, tocar directamente el arca, no, porque incluso se menciona, siempre que se habla del arca, se menciona una ocasión en que el arca estuvo a punto de caerse. Y un sacerdote, para evitar que ésta se cayera, pues la tocó. Y por ese hecho cayó muerto. Entonces se dice que había en el arca una fuerza tan grande que era mortal para quien se atreviera a tocarla directamente. Entonces, bueno, ahí solo lo menciono para que veamos que así como al arca de la alianza la iban cargando cuatro sacerdotes, también había cuatro sacerdotes aztecas que iban cargando a Huitzilopochtli, a el arca, la caja donde iba Huitzilopochtli. Y se dice que se escuchaba de manera audible la voz de Huitzilopochtli, donde les iba dando instrucciones precisas cómo llegar a esa tierra prometida que era México. Entonces, ¿es una coincidencia o es que realmente habrá alguna cosa por ahí oculta, alguna relación? Hay por ahí incluso una, iba a decir una religión, pero no, es más bien como una, podemos decirle, secta. Es que esa palabra es como despectiva, pero
Hay una iglesia propiamente dicho gringa, o sea, estadounidense, Made in USA. No voy a decir su nombre, pero ellos pretenden que, o se basan precisamente en la idea de que los israelitas llegaron en algún momento, así que hace mucho tiempo, hace muchos años, muchos cientos de años, a América, y aquí establecieron civilizaciones parecidas a las del mundo de aquellos lugares donde estaban Israel, los judíos, los hebreos, y que bueno, era gente que también era guiada, según ellos, por Dios, y por lo tanto tenían paralelismos, y ahí habría la posibilidad que ellos o que algunas personas abren de que hayan traído esos hebreos el arca de la alianza aquí a América, o sea, específicamente a México, porque está muy claro que sería el lugar, ¿no? Pues está esta historia que definitivamente es muy parecida a la que nos narra la Biblia sobre el arca de la alianza. Sin embargo, yo quisiera hacer la aclaración de que el arca que traían los aztecas parece ser que era muy pequeña y parece ser que se lo cambiaban de, no sé si era cuando un sacerdote se cansaba y se lo pasaba a otro, o sea, esos cuatro sacerdotes se lo iban turnando, mientras que el arca de la alianza que describe la Biblia, pues la iban cargando entre los cuatro, porque era muy grande y estaba, parece que, pues hecha de materiales pesados, incluso tal vez con oro. Era muy pesada realmente. Entonces creo que hay grandes diferencias, pero a la vez también pues da lugar a que cualquier persona se haga una historia y la pueda asegurar. Algunos más piensan que esto es otra de esas historias que pudieron haber llegado con la conquista, cuando los curas impusieron su religión, sus ideas a los indígenas, pues trajeron las historias bíblicas, todas las que te puedas acordar, por ejemplo, del Génesis, el arca de Noé, el arca de la, bueno, el arca de la alianza no está en el Génesis, pero es, bueno, cualquier historia bíblica o la Torre de Babel, esas historias, y pues obviamente los indios lo incorporaron, las incorporaron a sus propias historias, sus propias creencias, y de ahí habría venido a hacerse esta historia de el arca azteca. Sin embargo, parece poco probable, porque más bien parece que hay evidencia de que esta historia estaba ya antes, desde antes de la llegada de los españoles, entre la gente de aquí, ya, esa era una historia que se contaba, ya existía desde antes. Entonces, pues, hay que ver, cada quien puede hacerse su historia, puede hacerse su propia opinión. Yo soy Artemio Guevara, te saludo desde Ciudad de México.